Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa. Bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo 777. El día de hoy vamos a hablar de Guyana. Sí, señoras y señores, Guyana ha manifestado algo muy importante acerca del acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela. Pero antes de entrar en materia, primero quiero enviarte una advertencia. Y es lo siguiente, hay una persona que se está haciendo pasar por mí y está respondiendo los comentarios. Esa persona está dando un enlace. Ustedes saben que yo estoy promocionando unos cursos digitales, unos cursos online, y esta persona se está haciendo pasar por mí, está colocando un número de WhatsApp. Allí están viendo un ejemplo. Esta persona no soy yo. Aclaro, para que si son víctimas de alguna estafa, no soy yo. Las personas que desean contactarse conmigo pueden hacerlo directamente a través del Instagram, pueden hacerlo a través de los grupos de WhatsApp que están aquí en la descripción de este video. Recuerden que a mí me quitaron unos que nunca me los quisieron devolver, ¿sí? Pero los que están activos están aquí en la descripción del video. Si desea contactarme vía email, lo puede hacer en contacto@filosofo777.com. Repito, contacto@filosofo777.com. No caigan en personas estafadoras que pueden quitarle su dinero. Así que pendientes con eso. Bien, te pido que te suscribas al canal si no lo has hecho. No, ya he hecho la advertencia. Te pido que me sigas en TikTok como @filosofo777USA. Y también te pido que le eches un ojito a los cursos si deseas ganar dinero desde tu casa de forma autodidacta. ¿Ok? Bien, ya saben, vamos a entrar en materia. Y es que Mohamed Irfan Ali, el presidente de Guyana, señaló que como socio estratégico de los Estados Unidos, su gobierno debería estar al mismo nivel de información que Venezuela. En otras palabras, el presidente de Guyana, Mohamed Irfan Ali, declaró hace unos días a la AFP Noticias que a él no le preocupa, escuche bien, no le preocupa que el reciente acercamiento en materia petrolera que existe entre Estados Unidos y Venezuela, que están reclamando el Esequibo, que es la parte occidental de Guyana. Guyana y Venezuela mantienen una centenaria disputa territorial por el Esequibo, que se conoce como la Guyana Esequiba, en región de 160.000 kilómetros cuadrados, rica en recursos naturales, incluyendo petróleo en alta mar, que fue descubierto en el 2015. Según Caracas, el crudo está en las aguas en disputa, lo que ha alimentado la pugna desde ese entonces. No estamos preocupados por el acercamiento, si se quiere llamar así, entre Estados Unidos y Venezuela, pero hemos dicho muy claramente que como socio estratégico de Estados Unidos debemos estar al mismo nivel de información y que debe haber intercambio de información. Así lo declaró el presidente Irfan Ali. Estados Unidos, que no reconoce la reelección de Nicolás Maduro en el 2018, ha impuesto una batería de sanciones económicas al régimen, incluyendo un embargo petrolero. Bueno, embargo que no se ha visto realmente. No obstante, con el conflicto del país de la U con el país de la R, o de la R con el de la U, porque es al revés, Washington parece querer revisar su posición con respecto a Venezuela para permitir que ese país comercialice su petróleo y así poder influir en el descenso de los precios del valor del barril de crudo. El Esequibo es 100% Guyana, afirmó el presidente de ese país pequeño, que limita con Venezuela, con Brasil y con Surinam. El tema todavía está en la justicia. Nosotros creemos en las instituciones internacionales, estamos claros de en dónde están nuestras fronteras. La Corte Internacional de Justicia se ha ocupado de esta controversia. Ya se ha pronunciado, tiene jurisdicción y animamos a Venezuela a que participe plenamente y que respete la decisión, dijo el presidente. El hombre está con ganas de quedarse con ese terrenito.
No queremos problemas con nadie, somos un país pacífico, por eso acudimos a la Corte Internacional de Justicia. No vemos ninguna tensión en las relaciones con nadie a causa de nuestros recursos naturales, concluyó. Guyana, que es una antigua colonia británica, defiende un límite que fue establecido en 1899 por una corte de arbitraje en París, mientras Venezuela reivindica el Acuerdo de Ginebra que fue firmado en 1966 con el Reino Unido antes de la independencia guyanesa, que establecía bases para una solución negociada y desconocía el tratado anterior. En los últimos años, el conflicto se ha extendido también a las aguas territoriales de esta zona que es rica en hidrocarburos. Desde entonces se han producido varios cruces de acusaciones entre ambos países, aunque sin embargo todavía no ha avanzado en específico realmente por ningún lado. Porque, como le digo, Venezuela no acepta, Guyana tampoco acepta, nadie quiere perder el petróleo que está ahí, lógicamente, ni bruto que fuera. Pero esa es la situación que está pasando realmente con nuestro país, Venezuela. ¿Qué pasará a nivel de organización, a nivel de conflictos, a nivel de jurisprudencia internacional? Realmente no lo sabemos. Tocará esperar. Y bueno, vamos a terminar esta noticia con la frase del día. Y la frase del día dice lo siguiente: haz que tu mente y tu corazón vayan de la mano más a menudo. Ella, la mente, te hará ver las dificultades y los problemas, pero te ayudará a sentir que si quieres, todo es posible. ¿Ok? En esta frase, obviamente, pues se enfoca la importancia de la emoción dentro de la mentalidad. Por eso cuando la Biblia se refiere al corazón, el corazón no se refiere al órgano, se refiere precisamente cuando dice en Proverbios, tal es el hombre en su corazón, tal es él. Se refiere a los pensamientos, porque los pensamientos son los que canalizan nuestra existencia. Tú eres un pensamiento andante, te lo he dicho varias veces, porque tú eres lo que piensas. Cuando tú te vistes, tenías tres camisas para ponerte. Escogiste la amarilla, sales a la calle y la gente te ve con la camisa amarilla, significa que estás reflejando la alegría que tienes ese día, por eso decidiste ponerte amarillo, por eso decidiste llevarte la cartera que te llevas, por eso te echaste el perfume que más huele, por eso, porque te gusta y eso que tú muestras en la calle eres tú. Tú eres un pensamiento que anda. ¿Sí? Si comes demasiado y tienes sobrepeso, bueno, te está demostrando que tu gusto es la comida. Y bueno, que de una u otra manera, cuando la gente te ve gordito, gordita, está viendo. Eso es una persona que le gusta comer, que le gusta. Esa es su afición. Cuando ve a una persona que es atlética, que es fitness, es una persona, ya está mostrando su pensamiento, es una persona que le preocupa su imagen o le preocupa su salud, y entonces por eso se exige al máximo para tener una buena imagen, una buena presencia. ¿Ok? Entonces, eso es. En tu negocio, en tus proyectos, métele mente y métele corazón, pero sobre todo la mente. ¿Ok? Te hablo tu hermano y amigo filósofo 777. Te vuelvo a advertir, hay una persona haciéndose pasar por mí que está respondiendo a los mensajes que ustedes dejan en los comentarios. Y te dice arriba, uno con unos circulitos, te dice, este es mi WhatsApp. Contáctame que te voy a ofrecer un negocio, ¿qué tal? Cuidado porque ese es un estafador. Yo ya lo denuncié a YouTube, ya lo denuncié. Sin embargo, YouTube todavía deja que siga apareciendo en el canal, no sé por qué, pero sigue apareciendo. Si tú lo ves, denúncialo porque ese no soy yo. Mi única manera de contacto es que tú me escribas a uno de los grupos de WhatsApp como administrador de los grupos que están en la descripción de este video, que me escribas al correo contacto@filosofo777.com o que me escribas por Instagram, al privado de Instagram. Inclusive hasta el privado de filósofo de Facebook también me puedes escribir, de filósofo777USA.
De lo contrario, no tengo más fuentes de contacto. Las más utilizadas, repito, son Instagram, los grupos de WhatsApp como administrador, me buscas como administrador y allí me puedes escribir. O el nuevo que tenemos, que es el de la página web, pues ya tenemos página web, filósofo777.com. Ya le creé un email de contacto. Tú me puedes escribir por allí si tienes dudas de algún curso, si te interesa alguno y de repente no sabes cómo hacer. Me escribes a contacto@filósofo777.com. Me despido. Bendiciones para todos.